verdad y es justicia, traiga a nuestro espíritu la esperanza de grandezas futuras, por las que debemos luchar con fe inquebrantable en los gloriosos destinos de España. A pesar del éxito inicial de la dictadura, con el paso del tiempo fue creciendo la oposición y la situación fue empeorando. En 1930, Alfonso XIII retira su confianza a Primo de Rivera y el dictador finalmente dimite. Alfonso tiene entonces ante sus manos la ardua tarea de encabezar un gobierno de transición del régimen autoritario a uno puramente democrático, que ya estaba pidiendo la sociedad. Sin embargo, los gobiernos provisionales que convoca son muy lentos con las reformas. Finalmente llega en 1931 las elecciones municipales, y aunque ganan los partidos monárquicos, los republicanos ganan en la mayoría de ciudades, puesto que en esta no había manipulación electoral. Es entonces cuando Alfonso se da cuenta de que casi la mitad de los españoles prefiere la república. Es por ello por lo que renuncia a la jefatura del Estado con el fin de evitar una guerra civil. En el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. Y mientras el mundo a oscuras, de los pueblos rezagados, con una venda en los ojos va entre sombras caminando, ya España tiene su luz, ya alumbra su cielo un astro, la luz de esta voz que a coro grita Franco, Franco, Franco.
Su Excelencia el Jefe del Estado, al que acompañaban varios ministros del gobierno, así como el ministro portugués de Obras Públicas, ha inaugurado oficialmente la presa de Alcántara en la provincia de Cáceres. En la sala de generadores, a 100 metros bajo el nivel del suelo, escuchó las explicaciones que sobre este nuevo complejo hidroeléctrico le dio don José María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española. A continuación, el caudillo descubrió una placa conmemorativa y oprimió el botón que pondría en marcha la central hidroeléctrica. El embalse de Alcántara sobre el río Tajo es el mayor de los construidos hasta ahora en Europa Occidental. Tiene una capacidad de 3.162 millones de metros cúbicos y está dotado de 4 grupos generadores de energía capaces de producir cada uno 286.000 kilovatios hora. La altura de la presa es de 130 metros y tiene una longitud de 570. Una vez inaugurada la presa de Alcántara, el jefe del Estado se dirigió a la ciudad de Cáceres, donde fue objeto de un clamoroso recibimiento. Principal del ayuntamiento, el caudillo dirigió unas palabras de salutación y agradecimiento a los cacereños, que no cesaban de aclamarle, recordándole su fidelidad en los primeros momentos del alzamiento. Franco ha muerto. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú. ...27 años viviendo en España y 27 años preparándose para este momento. Las ojeras delataban una noche en vela repasando cada detalle de la ceremonia. Muerto Franco, pocas horas antes, el llamativo vestido de la reina contenía claramente
un mensaje político. El rey... Se iniciaba una nueva época y todos esperaban que el discurso del rey lo confirmara. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Para el juramento de la corona se había pactado una fórmula sin mención al pasado, pero el presidente de las Cortes acabó incluyendo el nombre de Franco. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La mirada de don Juan Carlos fue demoledora. Sabía que su reinado comenzaba lleno de dudas y enormes dificultades. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera. ¡Los donuts! ¡Donuts! ¡Anda, los donuts! Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts. ¡Anda, la cartera! Españoles se preparan para la gran fiesta de la democracia, las elecciones libres. Son las primeras que se celebran en España desde 1936. La participación masiva es esencial para el éxito de la reforma, que a punto ha estado de sucumbir en enero, y el gobierno no regatea esfuerzos para conseguir que los españoles voten. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. España vive con intensidad la convocatoria electoral. Los partidos políticos, recientemente legalizados, desarrollan una campaña muy activa. Los líderes políticos se afanan en cubrir el mayor número posible de actos. Los expertos en imagen y las empresas de publicidad se esfuerzan por dar a conocer las mejores cualidades y propuestas de sus representados. Las ciudades se cubrieron de carteles y caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando octavillas. Miles de mítines se celebraron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en los más diversos lugares. Cines, teatros, plazas de toros, campos de deportes, auditorios al aire libre. Todos estos actos de propaganda se desarrollaron generalmente en un clima de convivencia y los incidentes registrados fueron escasos. Toda España está literalmente empapelada. Los líderes de los partidos políticos y el pueblo se disponen a ejercer su democrático derecho a voto. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. El día 14 fue una jornada de reflexión, de descanso, hasta que por fin amaneció el 15 de junio, día de las elecciones. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores. En todos los colegios se habían instalado cabinas para garantizar el secreto del voto. Casi todos los líderes... La votación se prolongó a lo largo de todo el día hasta las 8 de la tarde con ininterrumpida afluencia de votantes. Al finalizar la jornada electoral, se procede al escrutinio. En el Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo se había montado un centro de prensa para los miles de periodistas que siguieron de cerca la jornada electoral y el desarrollo del escrutinio. Entre ellos, 804 informadores extranjeros procedentes de cerca de 50 países. El recuento de votos es lento y el ministro de la Gobernación, Martín Villa, comparece ante la prensa en distintas ocasiones para dar avances provisionales. Casi 24 horas después de finalizada la jornada electoral, se da por completado el escrutinio. Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular. Unión de Centro Democrático gana las elecciones con 166 escaños. El Partido Socialista Obrero Español lidera la oposición con 118 escaños, mientras el Partido Comunista se consolida como la tercera. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en yes, este caso nuestro. It's beginning. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta yes, cuchara que tengo en la mano ha sido, es nueva totalmente y la he the reason mañana. I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, que es... It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Se está dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. Yeah. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see? There's no heat. No hay calor. Insisto en que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí. Also, the phenomena is if you try to put it together. Dice que el fenómeno es que si tratan ustedes de juntarlo. It's like metal missing. Muchos ciudadanos en Madrid y en toda España se preocuparon de comprobar que sus nombres estaban incluidos en las listas de los correspondientes colegios electorales para luego no encontrarse con sorpresas a la hora de emitir su voto. Se trataba de aprobar o no la nueva constitución elaborada por las Cortes y, por primera vez en España, podían votar todos los mayores de 18 años. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Como siempre, ni fu ni fa. Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirás. ¿Por qué es nuevo tulipán? Porque ahora nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar todavía mejor. ¿Qué? ¿Qué tal ahora tu bocadillo? Está jugosísimo, de esto me comería 5. Y ahora con nuevo tulipán, ¿cómo sabe tu bocadillo? Está buenísimo, más rico imposible. Nuevo tulipán, el buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas. Mírate, este verano se lleva lo amplio, Seat Málaga. Seas Marbella o conduces a tu moda,
arrinconada. Ponte de moda. Tu estilo sea divisa. Magia blanca. Este verano lo sé. A tu imagen. El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar. Madrid, donde se va a firmar los tratados, donde se van a firmar los tratados de adhesión de España a las comunidades europeas. En estos momentos están haciendo su entrada en el Salón de Columnas las delegaciones. El Salón de Columnas, por sus grandes dimensiones, era designado durante el siglo pasado para celebrar bailes y banquetes. Ahora es escenario de conciertos de música clásica. Según el diseño inicial, el Salón de Columnas iba a ser la otra parte del otro lado de la escalera principal. En estos momentos, en pantalla, vemos a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que será un testigo de excepción de esta solemne firma, de este acto espléndido y formidable. Este acto por el cual España vuelve de nuevo a Europa, después de aquellos dos siglos en los que estuvimos en el corazón europeo, en Flandes, en los Países Bajos, en Borgoña. El rey va a pronunciar también un breve discurso, después de las palabras iniciales del señor. Bienvenidos a España. Bienvenidos a Madrid, su capital, y a este Palacio Real de Oriente. Como acostumbramos a decir los españoles, sentíos en vuestra casa. España se honra en recibir a los más ilustres dignatarios de las comunidades europeas y de las naciones que las integran. Llevo horas esperando, Maripili está tardando, esta chica lo coordina.
chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Sí, más heavy metal español en nuestra videorevista. Aplauso. Ahora le toca el turno a Barón Rojo, que ya hicieron las delicias de todos nuestros telespectadores en un interesante mano a mano con Antonio. Aquí está Barón Rojo con su rock duro y un tema titulado Los rockeros van al infierno. Estaba yo
primero. Pues ahora estoy yo, ¿qué pasa? Nada, pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar. ¿Tu primo y a mí qué tu primo? Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. ¿Eh? Este es mi primo. ¿El de zumo sol? Zumo sol, la energía del sol. Igual que la...